la audiencia en el juicio conocido como Pibes Villeros, donde está Milagro Sala y otras 30 personas imputadas por fraude a la administración pública, extorsión y asociación ilícita. Declararon en esta oportunidad un solo testigo, pero continúa el segundo. Se trata de Leopoldo Basualdo, quien fue concejal hasta el año pasado por el Frente Unidos y Organizados, por el Partido Soberanía Popular, que culminó con el mandato de Mabel Balconte como concejal en San Pedro. Su declaración tuvo más que ver con toda la situación por él conocida que vivió cuando era integrante de la Tupac Amaru. Habló de amenazas, habló de presiones, habló de que las decisiones las tomaba solamente una persona, Milagro Sala, pero lo más destacado de todo esto fue cuando hizo referencia a que a él lo llamaban traidor. Me decían a mí traidor, pero el traidor fue el poder de turno de esa época, haciendo referencia al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque no lo supo contener, porque no les daba nada, porque no se creaban fuentes de trabajo. Ellos eran, por un lado, según Leopoldo Basualdo, los traidores, el poder de turno, pero también Milagro Sala, decía, porque los traicionó a todos, porque las decisiones las tomaba unilateralmente. Esto fue lo más destacado del día de hoy, porque otras cuestiones hacía referencia a cómo se llevaban adelante las decisiones. ¿Cuál fue la decisión de poder ir a la campe de Plaza Belgrano? Que esto se resolvió en un viaje a Buenos Aires, que nadie estaba de acuerdo, pero como Milagro Sala ya había decidido que se iba a llevar adelante el acampe, se tuvo que hacer. ¿Por qué siguió durante todo este tiempo? Porque entre otras cuestiones hizo referencia a lo que le sucedió al hermano con la quema de un vehículo, a amenazas, a cómo entraban a las viviendas, y la pregunta obligada era ¿por qué aguantó esta situación? Y decía que de él dependían todos los compañeros de su organización, que dependía pura y exclusivamente de las capacitaciones y de los fondos para poder llevar adelante obras, que lo había hecho más que nada obligado para que sus compañeros no se quedaran sin nada, pero fue una de las primeras personas que levantó el acampe junto con su cooperativa, con su organización, el acampe de Plaza Belgrano. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta que no iban a conseguir nada. En estos precisos momentos, la defensa técnica de Milagro Sala está hablando con él y le está interrogando más que nada porque hizo referencia a que tenía bronca a Milagro Sala, a que tenía bronca porque los había traicionado, porque durante todo este tiempo los había mentido y los había utilizado. Esto fue lo más destacado de la jornada del día de hoy.